que estoy con otra. Se pasa oliendo el perfume de mi ropa. Damas y caballeros, con ustedes, su conductor, Esteban Eduardo. Se pasa oliendo el perfume de mi ropa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa especial de la tarde de Esteban Eduardo. Estamos con todo el espíritu de Navidad. Hoy sábado estamos en familia para compartir, recibir saludos, cariños muy especiales. Y la verdad que yo estoy feliz de estar a través de las imágenes y de las pantallas para llegar a sus hogares, agradeciendo a toda la gente que hace posible que me encuentre al aire. Vamos a ir agradeciendo por parte, por supuesto. En este caso estoy vestido por mí, con unos regalos muy especiales que tengo, que me hicieron. Y bueno, estoy estrenando ropa para el programa, para ustedes, para festejar lo que es la Navidad. Feliz, la verdad que un año muy positivo. Quiero agradecer también por el cabello, como todos los programas, a Mario Alberto, que trabaja para mí, mi asistente personal, que nosotros nos pueden ubicar en calle Almirante Brown 1793, en pleno corazón de San Pedrito. Ahí puede solicitar su turno al 388-5766-867. Nuestro Facebook en Esteban Eduardo. También recordarles que nos pueden ver el día domingo a partir de las 13 horas a través de la movida de UDMI, para que aquellas personas que no nos pudieron ver a través de Videotel y Ciberchannel lo pueden hacer por YouTube. Ya saben, el domingo a las 13 horas, lo que estamos viviendo acá a través de las imágenes, a través de los canales, lo pueden ver por YouTube. También ahora que estamos grabando acá en la Rocinha, Pat, para cualquier evento especial pueden venir y solicitar su presupuesto para cualquier fiesta que quieran realizar, casamientos, despedidas. Y también recordarles que pueden terminar de ver el programa y se van, por supuesto, a bailar a partir de las 14 horas en la Acción Gaucha Bajo la Viña. En exclusiva tenemos la San Alberto Band, que ahora van a estar viendo la cartelera para hoy. Así que vayan de parte de la producción y van a tener importante descuento. Bueno, están trabajando con tarjeta de crédito, de débito, pago fácil, transferencia. Así que la excusa no hay. Tienen que ir y divertirse. Aprovechemos de disfrutar en familia, hacer el brindis con la gente que queremos, amigos. Hoy es la oportunidad de que se acerquen a la Acción Gaucha Bajo la Viña a partir de las 14 horas. Recuerden, la San Alberto Bam en exclusiva para toda la familia de Jujuy. Así que ahora los acompaño. Que me acompañen para que veamos la presentación de lo que va a ser nuestro programa a través de la mano, por supuesto, de UDMI, la gente amiga de UDMI. Vamos a la presentación. Seguimos en este bloque de la música, disfrutando lo que es la Navidad en familia, y agradecer por supuesto a Luchín Materiales de Jorge Gómez, venta de sanitarios, plomería y accesorios en general para la instalación del agua, los mejores precios. Y por supuesto, si van de parte de la producción, van a tener importante descuento, calidad en repuesto. Ubicado en Avenida Libertad 463 del barrio San Martín. Y pueden comunicarse y los contactos al teléfono 388-4621-753 o al fijo 388-4277-829. Recuerden,
Luchín Materiales de Jorge Gómez. Muchísimas gracias por confiar en nuestro programa y en nuestra producción, por supuesto. También quiero agradecer al ballet Sentimiento Eterno de Danzas Folclóricas para cualquier presentación que quieran de evento. Ahora, como se está estilando mucho presentar conjuntos, cuerpos de baile, está acá Sentimiento Eterno, cuerpo de bailes, folclórica, y pueden contactarse al 388-465-940. Así que ya saben, ¿vale? Cristian está en deuda con nosotros. Teníamos que hacer el brindis, ¿no? Con todos los chicos, así que está en deuda. Cristian nos debe el brindis para fin de año. Y bueno, y ahora también quiero agradecer, a ver, a la gente del mejor centro de rehabilitación y estética, que realizan tratamientos kinesiológicos, fisioterapia y estética corporal, a la gente de Kikne May, atendido por los mejores profesionales, de los licenciados Barreales Jorge y la licenciada Melisa Martínez, que ellos pueden ubicar en Avenida Hipólito Yrigoyen número 124 del barrio Carolina, acá en mi querido Palpalá, por supuesto. Para turnos, comunicarse al 388-521-2631. Ahora que estamos estresados, para que acomodemos un poco la columna, más allá del baile en la sesión gaucha, pueden ir acá nuestros amigos del Centro de Rehabilitación y Estética. Así que complementen el baile con los masajes, que van a estar de 10. Y si no, le preguntan acá a David, que está haciendo la rehabilitación de su hombro. Así que muchísimas gracias a todos por confiar en nosotros. Y bueno, ahora que vamos a estar comiendo en exceso, les recomiendo que visiten a nuestros amigos de Grecos Gym Fitness, las mejores actividades físicas para quemar calorías y tonificar tu cuerpo, ubicado en calle Sergio Alvarado número 32 del barrio San Pedrito, San Salvador de Jujuy. Y los teléfonos celulares al 388-685-7685. También, si van de parte de la producción, van a tener importante descuento. Así que ya saben, vayan a quemar calorías acá a Grecos Gym Fitness para que modelen todo su cuerpo. Y bueno, ¿qué más tenemos, chicos, acá? A ver, que... Y ahora nos vamos al segmento UDMI, que es la música, que está auspiciado, por supuesto, por la sesión gaucha Bajo la Viña. Con la fuerza del grupo Libertad. Para la gente de UDMI, gracias. Para todos los carnavaleros. Y así
cita al compadre. Son todas buenas muchachas con su cara de borrachas. Son todas buenas muchachas con su cara de borrachas. Y hablo un fechón de compadres si necesitan careta. Hablo un fechón de compadres si necesitan careta. Son todos buenos muchachos, una paca de borracho. Son todos buenos muchachos, una paca de borracho. Zapatera, 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 zapatera. Vamos, vamos, arriba lucha, zapateando. ¡Dale, carajo! Para todos los que están en casa bailando, bailando, vamos, vamos.
Y ahora estamos en el bloque de la música, agradeciendo por supuesto a la movida de UDMI por la presentación de nuestro próximo invitado. Y bueno, y este bloque está auspiciado por el Conejo Veloz. Recuerden que a ellos los pueden ubicar en local 27 de la terminal de ómnibus de la ciudad de Libertador General San Martín, San Salvador de Jujuy. Muchísimas gracias a mi amigo Alejandro y a todos los conejitos del Conejo Veloz Deliver. Cualquier trámite que quieran hacer, ya saben, los llaman a ellos y salen las placas, todo lo que es para contactarlos a ellos y para que les faciliten todas las cosas que ustedes quieran hacer, algún pedido especial ahora que estamos en esta fiesta. Ya saben, el Conejo Veloz siempre va a estar dispuesto para que pueda ayudarlos, para que realicen todas sus gestiones, y si van de parte de la tarde de Esteban Eduardo van a tener importante descuento. Y bueno, y ahora me voy con mi visita. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Esteban, ¿cómo estás? Mi nombre es Franco Coblan, y el seudónimo es el Tigre Cuartetero. ¿Por algo en especial? Sí, después ya a medida vamos a ir contando. Así que bueno, estás de visita, bueno, sos jujeño, pero bueno... Yo en realidad vengo de Córdoba capital, claro. Y hace 5, casi 6 años que estoy viviendo en Jujuy capital. Nada, Jujuy es mi segunda casa. Te estuviste preparando bien allá. Sí, es mi segunda casa, Jujuy. Claro. Me encanta Jujuy. Bueno, básicamente yo no había tocado el tema de la música hasta hace, bueno, fines de 2018, principios de 2019. O sea, si bien yo estudié en el Conservatorio de Música, pero tocaba el bandoneón, tocaba algunas otras cosas. De hecho, ahora en el cuarteto que hemos sacado vas a escuchar una fusión de tango que la hago yo con el bandoneón, un solo de bandoneón, y después entra el cuarteto. No sé si has alcanzado a verlo. Son multiuso. Sí, sí, de todo hemos hecho un poco. Te meten todo, sí, igual que yo. Sí, sí, está bien. Así es que bárbaro. Y bueno, ¿y cuáles son los proyectos? ¿Qué es lo que ya preparaste? También me estabas contando que... Sí, bueno... Que mañana, en estos días, estás por largar también otro... Sí, 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 musical. Así es, bueno, te paso a comentar. ¿Vos sabés que hemos hecho el viernes pasado, hace 2 días, que hemos estrenado los primeros 3 sencillos? Uno se llama La Chica de la Noche. Son todas historias, ¿no? La Chica de la Noche, Amiga Prohibida, y tenemos Plastilina. Tenés que escucharlo después los temas, las canciones. Sí. Nada, me voy preparando ahora lo que es la despedida de año y previo a lo que va a ser. Previo a lo carnaval. Que va a ser carnaval, porque vamos a estar en todas partes en carnaval, ¿eh? Claro, Ya estamos armando la fecha, estamos acomodando todo. Sí, sí. Y bueno, yo creo que lo que nos va a caracterizar a nosotros es, si bien es todo material nuevo, inédito, no tenemos cover, como te decía, hemos trabajado. Se ha venido preparando un producto para que el producto sea sólido, un producto sólido, y poder permanecer en el mercado. Se ha venido trabajando eso. Hace un año que venimos trabajando con todo lo que es esta movida que estamos recién haciendo los estrenos ahora. O sea, que no es de una semana, viste, para acá que nos pusimos arma todo. No. Que importa mucho también es la parte carismática del artista. Sí. Yo creo que aparte sí. Aparte vos sos re joven, le venís poniendo ganas, garra, y eso es importante. Sí. Y aparte veo que estás con un grupo de gente también que te apoya, eso. Sí, estamos preparados. Bueno, mi director musical que ahí me acompañó, Sebastián, ha trabajado en México mucho tiempo, te venía contando antes de la entrevista. Y en junio comenzábamos los ensayos. Bueno, sabes que junio de 2020 ya estaba todo cerrado, la pandemia. Claro. Entonces, bueno, yo creo que fue un momento de quiebre en el que, bueno, decidí irme a Córdoba con mi familia. Porque allá y abocarte a la música. Sí, volví, porque estaba haciendo 2019, hice todo lo que es actuación. Bueno, de hecho, en la Fiesta Nacional de los Estudiantes yo hice la apertura en el Estadio 23 de Agosto del 2019, la última fiesta que tuvimos así de forma masiva. Éramos tan jóvenes. Sí, éramos tan jóvenes. ¿En qué momento pasaron 2, casi 3 años? Sí. Casi pasamos 2 años ya en pandemia y ahora vamos para el tercero. Espero que ya ahora este 2022. Ya estás con tonada medio cordobesa, ¿eh? Sí. Bueno, me volví para Córdoba. Nada, yo he trabajado mucho con el tema de la tonada, porque yo al ser actor no puedo tener tonada cordobesa, tengo que tener tonada neutra. Claro, neutro. Entonces, bueno, nada, he trabajado mucho eso. Ahora, bueno, como dejé ya la actuación, nada, se me está pegando de nuevo mis raíces. Y bueno, nada, me he vuelto a Córdoba con mi familia, ahora en 2020, me fui a Córdoba. Y bueno, ahí fue cuando volví a escuchar y recordar las cosas de cuando yo era más chico. Porque bueno, nací en Córdoba y estuve 15 años en Córdoba. Claro. Hasta los 15, 16 que me vine para acá. Porque bueno, mis padres se vinieron acá con el tema de unos negocios, unas cosas. Y yo me vine con ellos, terminé el secundario aquí en Jujuy. Y bueno, ahora estoy estudiando abogacía también.
que de hecho estoy un poco... Eso es importante, estoy preparando. Sí, estoy un poco atrasado, de hecho, en abogacía, porque estamos con todo esto de la música. Claro. Abrí una productora ahora que se llama Coblan Producciones, que es la que está produciendo a Franco Coblan. Y bueno, tenemos previsto, porque estamos armando todo, para poder, hacia fines de este 2022, poder producir algunos artistas de acá de la provincia, todo lo que es el género tropical, sí. Y poder brindarle al artista, todo ya armado, o sea, asignarle un manager, asignarle, la parte propagandística, asignarle todas las cosas que tenemos a mano nosotros como productora. Así que, estamos haciendo los estudios ya, estamos haciendo lo que es el ensayo, estudio, que lo estamos haciendo en el acceso sur de Jujuy. Vamos a ver si para fines de este año 2022, el año del tigre, por supuesto, es el año del tigre, el año que el tigre más fuerte va a sonar. Y tenemos un montón de proyectos, un montón de cosas. Mañana vamos a hacer otro estreno de una canción que se llama El asiento de atrás, sí. Muy polémica y muy linda canción, ya la van a escuchar. Básicamente lo que hemos venido haciendo es contar historias. Claro. Todas mis canciones vos vas a escuchar y tienen historia. Yo, que soy el que hice la parte compositiva, tanto musical como las letras de las canciones, trabajé mucho el tema de que la canción tenga un comienzo, un intermedio y un final. Claro. Son historias. Claro. Acá con... Ahí con, es aplicado sí, tu estudio. Sí, con mi director musical y, algunos de los músicos que son de extranjeros, claro. Ellos me han metido mucho el tema de la salsa. La salsa, todo lo que es todo lo de Centroamérica. Y la verdad que sí, la verdad que empecé a escuchar y me encantó la salsa, me encantó las historias, porque la salsa tiene muchas historias. Entonces hemos tratado de abocar y también de contar mis historias ahí, abocar a las canciones, abrir un poco a la fantasía. De hecho, hemos hecho fusiones tremendas. Y cabe destacar que ahora, a mediados de enero, vamos a empezar las grabaciones, porque de los 10 inéditos temas que estamos por sacar, 5 van a ir grabados en portugués. Primera vez en la historia que un cuartetero graba en portugués. ¿Qué te parece para ir a la pausa comercial si nos vamos con un tema musical tuyo? Así es, vamos a escuchar. ¡Gracias!
plastilina, plastilina. Todo el mundo pide más plastilina, plastilina. La cerveza se va a terminar. Plastilina, plastilina. Todas las chicas quieren más plastilina, plastilina. Todo el mundo se pone a bailar. Plastilina, plastilina. Y turismo de la Municipalidad de Palpalá. Vieja Indumentaria te espera en Monteagudo 187, barrio 9 de Julio, ciudad de Palpalá. De plastilina, estamos acá de vuelta al piso para que sigamos conversando. Muy bueno el tema, te felicito. Gracias. Aparte, gracias. Se ve una muy buena producción en vestuario, que es importante, el sonido, las luces, todo. Sí, todo. Sí, bueno, se ha trabajado con una tremenda producción, un tremendo equipo. Bueno, ese día. Los detalles. Sí, ese día eran más de 200 personas. Bueno, el equipo era. ¿Ha cantado para armar 5 horas? No. Comenzamos a las. El equipo tuvo antes, tuvo como de las 7. 8 de la mañana. Sí, yo sé lo que armó. Yo llegué a las 10 de la mañana ya, pero ellos, los chicos, ya estaban antes con el tema de iluminación, bueno, con todo, y terminamos casi las 4 de la mañana de filmar. Sí. Bueno, a la cuadro noche. Cuadro por cuadro. Sí, a la noche, bueno, vino el público, pues con público en vivo, claro. Se hizo la filmación. Nada, después fotógrafos, maquilladores, sí. Cada tema vos vas a ir viendo, a medida que vayamos estrenando, que cada tema tiene una escenografía diferente. Se ha trabajado con bailarinas, con actores, nada, vas a ver una recontra puesta en escena. No, y aparte ahí se ve que pusieron unos pesos.
algo de plata. Sí, 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 no es una hay que invertir. Es como yo siempre digo, cuando uno ama la profesión, estás proyectado a un futuro, yo creo que hay que invertir algo de plata. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, la apuesta que estamos haciendo, como te decía, todo se ha gastado y ha sido de alto nivel de calidad. De hecho, bueno, te contaba que fuimos y estamos haciendo una mezcla de masterización en el estudio de la Mona Jiménez, sí, en Córdoba. Nada, buscamos que todo nuestro producto sea de alto nivel de calidad. Nada, te decía, mi director musical ha trabajado con grandes artistas, tenemos músicos de otro lado, y la idea es que logremos un producto de alto nivel de calidad, de hecho desde entrada, o sea, no vamos a trabajar con cover, hemos venido trabajando con canciones inéditas, y bueno, vamos a mantener esta línea, vas a escuchar un montón de cosas nuevas, yo creo que más de uno se va a sorprender a medida que vamos estrenando los temas, porque hay cosas nuevas e inéditas, claro. Eso es lo que hemos querido, te decía recién, yo tocando el bandoneón, yo creo que el cuarteto es la primera vez que toca el bandoneón, sí, haciendo tango, y después claro, un corte y entra cuarteto, algo que escuchaste recién, que es una mezcla de cumbia con cuarteto, Plastilina, que escuchaste, que de hecho Plastilina está yendo muy bien, está sonando en todas las radios de Jujuy ya. Ya hemos pasado hace rato los 6K de vistas, hace 2 días que se estrenó, 2 días o 1 día y medio, y nada, vamos bien. Eso depende mucho del productor que tengas, ¿no? Que se mueva. Sí, sí, totalmente. Bueno, en este caso... Los contactos. Los contactos, sí, sí. Darle manija, obviamente, en la radio, y bueno, la gente, te digo, porque Mancuso, estamos trabajando con Mancuso me llama y dice, che, nos están pidiendo el tema, lo estamos volviendo a poner... Y nada, la verdad que contento que haya tenido esa repercusión y que va a tener esa repercusión. Y yo creo que ese tema va a ser, no quiero predecir nada, pero yo creo que va a ser uno de los hits de este verano. Cabe destacar, antes de que cerremos, digo, vamos a estar en el carnaval, en todas partes. A fines de febrero nos vamos para Bolivia, estamos ya a una pequeña gira por Bolivia. Así que bueno, vamos a estar sonando en todas partes, vamos a ir haciendo los estrenos paulatinamente. Son 10 sencillos, se van a grabar en portugués también, lo que te decía hace rato, sí, lo cual es inédito. Y bueno, una canción que vamos a sacar, que se llama Gitana Mía, es un tema que escribimos dedicado a alguien especial, pensando al público español, porque en España se está escuchando mucho cuarteto. Entonces lo que hicimos fue ir un poco a las raíces del cuarteto y sacamos un tema que se va a estrenar ahora en los próximos días, que se llama Gitana Mía, que tiene, de hecho, si vos lo escuchás, tiene mucha influencia española, tiene castañuelas, una cosa inédita en el cuarteto que haga castañuelas, y que haga un montón de cosas, así que yo creo que la gente se va a divertir mucho, va a bailar muchísimo, y nada, la apuesta es entrar con algo nuevo, que yo creo que hace más de 20 años por lo menos que no hay cosas nuevas en lo que es el ambiente de cuarteto, más que, bueno, muchos cobres, ese tipo de cosas. Te deseo lo mejor para tu carrera, y por supuesto ahora que ya estamos... transitando lo que es la Navidad, el Año Nuevo, y bueno, que vengan con muchos nuevos deseos. Gracias Esteban, igualmente para vos, bueno, para toda la gente que nos está mirando. Bueno, danos tus redes sociales. Perfecto, bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como Franco Coblan Oficial o El Tigre Cuartetero, ahí me van a encontrar en todas las redes sociales, vayan a escuchar las canciones, mañana, bueno, el jueves hacemos lo que es ya se hizo el jueves, lo que es el estreno del asiento de atrás, bueno, ya van a ir escuchando muchas historias, muchas cosas lindas. Y el domingo, no se olviden, por YouTube, la movida de UDMI, va a salir el programa, lo que estamos viviendo ahora, el domingo a las 13 horas. Perfecto, buenísimo, así que ahí vamos a estar, a darle con todo, felicidades para toda la gente, muchos deseos buenos para todo en esta Navidad, y bueno, para el año próximo. Es el año del tigre. Va a ser 10 veces mejor. Sí, va a ser 10 veces mejor. Yo creo que este 2022 se va a abrir muchas cosas. Esperemos que la gente pueda salir a bailar, a divertirse. Que nos cuidemos, de nuevo. Que nos sigamos cuidando porque estamos todavía un poco en el horno. No, van a mejorar las cosas. Así que bueno, para el año del tigre tienen que mejorar las cosas. Muchas gracias, un cariño a tu gente, a tu productor y a la gente que te acompaña. Así que. Y gracias a ustedes también por... Gracias Esteban Eduardo, de vuelta por la invitación. Te cuento que en algún momento hice también programas también, fui conductor de un programa, y la verdad que gracias por el recibimiento ese tan lindo. Gracias a tu equipo, a toda la gente que está aquí presente. Un abrazo gigante y bueno, a toda la gente que nos está mirando. Me dijeron que va a salir en el ramal en todas partes del programa. Así que la gente del ramal ya vamos a estar por allá. Silver Channel, así que... Metiéndole cuartetos en todos lados. Nos vamos. Muchísimas gracias. Sí, nos vamos con un tema, amigo. Perfecto, vamos con un tema. Que nos sigan acompañando a través de las imágenes, así que muchas gracias en el bloque de la música. Grabando en vivo para todo Jujuy, para toda la popular, este es el cuarteto, loco.
esa cama te amé con furia y pasión, jugando al amor como un tigre salvaje, corriendo y corriendo por la habitación. Trato de alcanzarte en mi cama otra vez, entre la cama y la mesa, un arco iris de amor. Y en un salto salvaje voy destino a tu piel. En esa cama desierta te haré vibrar otra vez, y entre sábanas blancas reclamando tu cuerpo. Y soy un tigre salvaje que está hambriento de amor y aventura, y quisiera desgarrar tu cuerpo cada noche en mi lecho. Y soy un tigre salvaje entregado al placer otra vez, reclamando a su hembra en el lecho para amar a su lado. Muchísimas gracias. Y así terminamos. Gracias. Saludo para toda la gente de La Popular. Gracias. Hoy ha sido un programa, como bien les dije, muy lindo, muy especial, muy emotivo. Y también quiero recordarles que la convocatoria aún está abierta para aquellas chicas interesadas. Si vos querés ser la nueva representante de Argentina a través de nuestra producción, Miss Piel Dorada te espera del 10 al 17 de abril en la Ciudad de México. Vas a poder disfrutar los mejores momentos, las playas, compartir con las mejores modelos, ropa, perfume, maquillaje, peinado. La verdad que para mí es algo muy importante ser el director nacional de Argentina. Y bueno, llevar la mejor candidata para que podamos traer la corona de México. Así que vamos a disfrutar lo que es México 2022. Otro bloque del programa, con la visita que estaba pendiente ya de varios programas, y bueno, cumpliendo acá con la gente y amiga de la movida de UDMI, para que nos cuente todo lo que están armando, todos los proyectos de ahora en adelante. Así que muchísimas gracias, chicos, por estar acá y disfrutar hoy en familia, ¿no es cierto? Que se han tomado el tiempo para que podamos contarle a la gente cómo vienen trabajando, para que puedan contar con algo sólido, diríamos, para que tengan un gremio, para que tengan donde apoyarse ustedes, ¿no es cierto? Y apoyar a la gente que la necesitan. Por ahí nosotros tenemos trabajo, gracias a Dios y la Virgen, pero hay gente que la pasa y la pasó mal, así que a través de ustedes es importante que estén armando este grupo de gente y músicos de nuestra localidad de Palpalá. Bueno, primero, gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante esto es lo que hemos armado con los muchachos. Y bueno, esta pandemia nos golpeó y nos llevó a salir del anonimato a ser solidario y condescendiente en la situación que estamos viviendo los músicos el 2020, que prácticamente no se trabajó nada. Sí. Y bueno, ahí una mano de
de la parte de cultura del este gobierno provincial, nos ayudó en algo, nos acompañó en algo y eso fue bastante para ayudar a muchos compañeros. Ese fue el inicio para que ustedes se motiven, ¿no? Y bueno, crean algo acá en el sentido de UTMI. Claro, la idea era incorporar todos los rubros, ¿no? Pero bueno, no, quizás algunos quedó pendiente, pero bueno, estamos en la víspera de crear una asociación con fines de ver si unificamos a todos los músicos en Palpalá y en la provincia también. Claro, porque queremos, estamos en eso de conseguir la personería jurídica. Bueno, yo lo voy a, tengo un sueño, ojalá lo concrete. Ya estuve yo en Buenos Aires, en la CGT, porque allá hay, sí hay un sindicato de músicos. Claro. Pero bueno, por ahora no me adelanto mucho, pero lo estoy tirando esto como una especie de... Un adelanto, sí. Ojalá se me dé lo que alguna vez lo plantean los muchachos y nos acompañe los diputados de la provincia también, porque si bien es cierto, nosotros acá, dentro de lo que es ADAI y ADICAPI, uno hace unos aportes, claro, pero no vuelve al músico jujeño. No. ¿Y tienen cobertura social, algo? En los que están registrados sí, pero hay muchos músicos que no. Entonces es muy importante ese tema que... Bueno, pero también sería bueno que ellos también, cuando ustedes tengan reuniones, también que se incorporen, ¿no es cierto? No, lógico, lo que nos está faltando a nosotros es la formalidad. Claro. La formalidad. En función de eso, damos el paso subsiguiente, que es agarrar y conseguir los beneficios que realmente el músico pone, porque hoy los instrumentos son carísimos. Todos, sí. Y los espectáculos también han bajado mucho y bueno, ahora han vuelto de nuevo. Bueno, que apoyen a los, porque están trayendo muchísimos conjuntos de afuera, y que apoyen también a toda la gente, a los empresarios de los boliches, de los bailes. A los músicos jujeños, ¿no es cierto? Claro. Yo tengo entendido que pagan fortuna, en el sentido de decir mucha plata a los conjuntos de afuera y nuestra gente. Vos fíjate que en algún momento estuve en Córdoba, porque tengo unos hijos que son profesionales en Córdoba. En Córdoba han circunscrito el tema de los músicos cordobeses en un gremio donde para entrar es un llamatalla grande. Claro. Allá predomina el cuarteto. Sí. Entonces, por algo es que predomina, claro. Y se benefician ellos, claro. Sin embargo, nosotros no acá, claro. Lo que pasa es que hay que trabajar en equipo, creo yo, ¿no? Claro, por eso la idea nuestra es sentarnos con los diputados a ver si podemos lograr que ellos nos acompañen en este aspecto, porque hay jubilaciones de monotributistas, claro. Y por qué no de músicos. Claro, exactamente. Obra social, seguro. Y sí, sobre todo a las personas que no tienen nada. Fíjate, los músicos nuestros se mueven por toda la provincia y sin seguro. Y bueno, una de las cosas que anhelamos con los pibes es esto, llegar a esa instancia donde los que vengan tengan la misma misión. Claro, y que apoyen, que den sugerencias. Yo quiero ceder para las palabras. Y bueno, a ver, tenemos otro compañero acá. Claro. Ah, el nombre. Mi nombre es Alberto Vilca. El conocido Vilca, los hermanos Vilca. Sí, hermanos Vilca. Bueno, yo soy Marcos González. Actualmente toco con Pomelo y el grupo Imagen. Mi amigo Pomelito. Pomelo. Claro, viene así, venimos trabajando con David ya del año pasado. Sí. Sí. Y el proyecto del programa siempre lo metimos para adelante. Así que va siempre donde está. Yo estoy feliz de ser parte de UTMI. Así que... Claro, nosotros también. No. Bueno, capaz que te peleo la presidencia. Aunque se vea, toca el güiro. Tesorero. Claro, y bueno, el objetivo ahora que tenemos es, estamos haciendo, tramitando los papeles para conseguir. Dios quiera que se le dé la personería. Claro, con eso pueden ayudar. Claro, podemos ayudar, bajar cosas para los músicos necesitados. Algún proyecto. Claro, proyecto, para que enseñen el instrumento, claro. Y bueno, venimos así trabajando con David, los demás chicos, y conseguimos mercadería cuando no se podía salir. Claro. Nos ayudaron, gracias a Dios, nos ayudaron. Fueron Alberto, David, a hablar y nos acercaron hasta la casa. Así que eso es lo bueno. Está bueno. Se consiguió cosas y bueno, seguimos peleando para conseguir cosas, digamos, para los músicos. Está bien. Después tuvimos un músico que tuvo COVID y estuvo en estado crítico. Muchos se fueron, ¿no? Muchos se fueron. Y bueno, él. Gracias a todo el conjunto de nosotros le pudimos conseguir una silla de ruedas
y así se me pudo movilizar porque él quedó afectado. Ahora gracias a Dios ya salió adelante, así que a cuidarse. Pero claro, pero nos ayudamos como sea, nos ayudamos entre nosotros. Así que bueno, eso gracias a los que nos ayudan siempre. No, gracias a vos que estás acá en el grupo. Y bueno, acá tenemos otro amigo también, a ver que se presente en sociedad. Bien, mi nombre es Alfredo Vica, soy el tesorero. Ya se dice. No hay un mal. No hay un mal. Bueno, también acompañando a los chicos, como siempre, David, ellos son de fierro, ellos son los que están bien. Y cualquier cosita, nosotros estamos siempre presentes con ellos, te falta tal cosa, bueno, tratamos de asistirlo. Nosotros somos solidarios, los músicos somos solidarios, ¿no? Y bueno, eso me gusta y bueno, siempre estamos con ellos. Poco, mínimo, pero estamos siempre, claro. ¿Me entiendes? Eso es importante. Es importante mantener esa unión, que a mí me gusta. Yo como digo, bueno, nosotros ya somos grandes con mi hermano, como dice él, ¿por qué no armar esto, para dejar algo? Porque al fin y al cabo, como estamos hablando hace rato, como no llevamos nada, ¿verdad? No, nada. Tiene que quedar algo acá. Exactamente. Si algún día se van a acordar, che, ¿te acuerdas? Aquellos locos que andaban ahí haciéndose los loquitos con una camarita ahí, bueno, quedó, mirá, y bueno, ¿me entiendes? A eso apunto. Por eso yo siempre digo a David, ellos, más que nunca, yo digo, ¿verdad? Tiene una fuerza estos changos. Que por ahí uno tendríamos que decir, ah, me quedo en mi casa, sí. Termina tu labor y ya te vas a tu casa. Claro, pero sí, de eso hay montones, pero no, yo como siempre, yo lo aprecio a ellos, estoy constantemente viendo lo que escriben. Estamos conectados, ¿no? Todos los días, ¿no? Todos los días estamos en grupo. Sí, hay chicos que están en el grupo, están y se van, vienen. Está bien, yo les entiendo. Yo pienso que ellos han pensado que al armar esto, pensaban que no, que iba a salir acá mercadería, iba a salir ¿cómo se llama? El cobrón. Ah, los subsidios. Es que para todo eso hay que armar proyectos, creo. Claro, y no. Lleva tiempo y Bobito, acá si no estás con el gobierno no te dan nada. Y hoy ve el resultado. No hubo nada. No hubo nada. Nos ilusionamos con uno, con otra cosa, pero no hay nada. Así que bueno. Para mí me queda seguir apoyado. Con mi hermano va siempre a Buenos Aires, digo, bueno, siempre lo estoy hincando a él, che, fíjate esto, fíjate. Hay que ayudarle al pasaje. No, porque él tiene buenos contactos, él fue sindicalista, claro. Entonces tiene, bueno, ¿cómo entonces digo? No podemos también, le digo, David, che, mira, lo pechemos así, lo hagamos así. Claro. No podemos estar volada porque si no, ¿quién va a llevar nuestro papel allá? ¿Vos visto? Lo vamos a hacer acá y ahí en Jujuy queda encajonado. Sí. Y de ahí no. Cajoneado. Pues yo le decía, yo mira, saquemos copy y vamos allá a golpear allá, porque ya creo que ya hemos cansado de golpear acá. ¿Entiendes? Entonces, como que eso también quizás entiendo a los chicos que entran con ilusión al grupo y se dan con que no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y bueno, también los entiendo. Entonces, bueno, por eso digo. Bueno, pero tienen que apoyar. Sí, fuerte. Eso hay que apoyarlo. No hay mal que dure 100 años, ni no, cuerpo que lo resista. Ah, bueno, así, le voy a dar paso a Davicho. Quiero agradecer personalmente aquí a la familia Roca, sí, que están del salón. Ah, hermosa, la Rosinha, sí. La Rosinha, mi amigo. Rojita, gracias. ¿Tiene hermano que venir a tocar algún día? No, sí, seguro. Y gratis, ¿algún ¿no? Casamiento, gratis. Algo gratis. Gratis. Tomamos la palabra. ¿Cómo está mi amigo David, el profe? Bien, Esteban, gracias por darnos este espacio. La primera vez que fui a hablar con vos, la verdad que me caíste re bien y pudimos acordar varios criterios. Combinar. Porque combinar la moda con la música, así que muchas gracias. Hemos trabajado ya desde el año pasado y vamos a seguir trabajando, ¿no? En pos del beneficio de los músicos. Le seguimos invitando a todos los grupos, a toda la que gente. Que se integren. Los grupos de baile, las orquestas, todos para que sigan participando, claro. Vengan a los programas. Así que ahí va a salir la placa del número de contacto. Claro. Y también estuvimos conversando, bueno, que no viene el caso con David, que yo le decía que tienen que tener un aporte mínimo.
entre los que estén formando, ¿no es cierto?, esta agrupación, que no se puede decir acá al aire, pero que después vamos a conversar con ustedes, una idea que yo le tiré a David para que se manejen entre ustedes, para que puedan ir generando algo de plata para tener, porque para pagar la personalidad jurídica hay que tener plata. Gratis no le van a dar. Sí, eso se está encargando Marco. Acá es el tema de la personalidad jurídica junto con un abogado, así que se está tramitando. Tiene plata. No, y por ahí designar entre ustedes a alguien responsable para que maneje la plata. Y bueno, que después yo les voy a decir lo que yo, él quiere, para que, cómo puedan hacer para que vayan se vaya acrecentando lo que puedan reunir entre ustedes. Mínimo, una cuota mínima. Claro, exactamente, exactamente. Y con eso, bueno, van invirtiendo en algo. Disculpa, hay muchos que somos músicos y podemos, no digo, pero no, mínimo le decía yo a David, mínimo. Sí, algunos tenemos nuestros trabajitos, ¿no? Puede salir ahí, no digo, no, ¿me entiendes? Claro. Sí. Y después trabajarla esa plata. Exactamente. Y hace falta para esto, mira, ojo, ¿no? Sí. Hace falta para acá, para reunir, traer a los chicos, llevarlo. Es movimiento, ¿eh? Es un gasto. Sí, un gasto, claro. A todos los invitados que vienen, me también ofrecerle algo, una gaseosa, algo, ¿viste? Porque necesitamos un aporte, ¿eh? Sí. Pero bueno, habría que hablar, hacer una reunión con todos los músicos y cobrar una cuota mínima, ¿eh? Para que, ¿viste que hay mucho movimiento acá? Y, sí. Y todo de a pulmón. Todo de a pulmón. Todos tratamos de hacerlo a pulmón porque no hay un ingreso todavía, ¿viste? Claro, no hay. Así que... Pero para todo, siempre que llovió, algún día aparte. Sí. No sé, nosotros, por lo menos yo y yo creo que los chicos apostamos el día de mañana, bueno, que el programa salga y que haya un ingreso para que podamos solventar tanto gasto que y recuperar tantas cosas que hemos invertido. Sí, las mismas como cámaras para editar. Y eso, la pandemia el año pasado, eso fue un para mí algo que aprendí yo, porque estaba todo cerrado y aprendí, vos viste que aprendí a editar, aprendí a manejar las cámaras junto con Marco, que quedamos los dos después. El hombre de los mil oficios, ¿eh? Hasta peluquero. Y no paramos, ¿no? Y no paramos, ¿no? Todos los sábados salíamos, así que como sea, ¿viste? Tratamos de aprender y seguir con el programa. Bien, una vez que ya te conocimos a vos, Esteban, bueno, ya tenemos la posibilidad de salir en un canal, que fue nuestro sueño, ¿eh? Claro. Nuestro sueño fue salir por canal. Que se vea nuestro la movida, el logo. Claro, nuestro logo, eso para nosotros era muy importante, era un sueño, ¿no? Es el estandarte. ¿Y quién ha formado? Siempre te quería preguntar a vos el nombre. Fue por una votación. Pero alguien lo presentó. Claro, y armamos un grupo de WhatsApp. Sí. Y de ahí le hicimos una votación vía online, por virtual fue. Claro. De ahí fueron apareciendo el nombre. ¿Quién es el ganador? El tema del nombre era un mi, pero se llevaba la P al final. Porque era Palpalá. Después entre todos hablamos, ¿no? Dijimos que participen todas las provincias, que se han abierto la cosa. Bueno. Claro. Y bueno, el logo eso lo diseñó Víctor Segovia, amigo de nosotros, también estaba acá en el programa hace un tiempo. Claro. Sí, sí, el, sí, sí. Editor, sí. Y bueno, fueron varios... Y luego que se presentaron, aportaron bastante y bueno, en la votación salió ganadores. Pero los chicos, como yo estaba con Víctor, los chicos me dicen que ahí podíamos hacer esto y lo íbamos cambiando así. Claro. Y bueno, así quedó como le gustaba más o menos a los músicos, digamos. Todo fue a votación. Claro. Hasta el... Para que nadie se enoje. Claro, todos los músicos votaron el nombre de la asociación, como el logo también, eso todo, fueron todos partícipes, digamos. Ah, bueno. Así, claro, eso es lo que queríamos siempre hacer, que participen todos, claro, bueno, tengan también voz y voto todo. Y acá también estamos con otro amigo que tiene una onda bárbara. El más joven. Hola, mi nombre es, me presento, nombre de Ayu Copa, baterista de Más Amor, grupo nuevo. Proyecto nuevo, así que este proyecto nació con la invitación de él, David y Marcos. Sí, claro. Que convocaron, así que plena pandemia. Así que siguiendo lo que es mi función en cámara, captar imágenes, desde ahí ya empecé ya
Yo ya venía con experiencia en una productora y de ahí ya me quedé. Y sí, está bien. Hasta ahora, detrás de cámara. Nunca falta. Ah, sí. Así que este proyecto está buenísimo, hay que darle para adelante. El tema lo va a esperar los músicos locales, así que a full, así que de mi parte me siento feliz de contar. Sí, hemos creado un lindo grupo con los chicos. Que yo solo quiero decir gracias a todos los que confiaron en mí y el grupo que está muy bueno, así que hay que seguir apostando y darle para adelante. Sigamos trabajando en equipo y sumando adelante. Seguramente, ya vamos a hacer el sello final con un brindis, ¿no? Y acá tenemos una amiga también que, en la representación de las mujeres que estuvimos conversando, que se nos va. ¿Sos profe de música? Sí, soy profesora de música. ¿Tu nombre es? Fanny Galeán, del grupo Materita Jujeña. Y bueno, agradecerle acá a los chicos por sumarme a este proyecto. Bueno, por lo menos nos tuvieron en cuenta acá, porque nosotros peleando por el grupo femenino, mujeres al escenario, que por ahí no nos tienen en cuenta los productores, los organizadores de eventos. Bueno, pero es como toda cosa, ¿viste? Ahí, pero la venimos piloteando. Así que está muy bueno lo que vienen haciendo los chicos. Bueno, agradecida nuevamente por la invitación a formar parte de esto. Y quería comentar. ¿Vas a estar dentro de UTI? Sí, me invitaron para que forme parte. Claro. Sí. ¿Qué cargo tenés? A ver qué cargo tengo. ¿Qué mérito vas a hacer? Algo que aún no le he contado. Nosotros hemos grabado acá en este programa. Mira vos, sí, una de las primeras. Y resulta que no fue muy favorable esta grabación, que ahora se los voy a contar. Nosotros mandamos esta grabación cuando se solicitó para Cultura de la Provincia, para el festejo de los 120 años del Teatro Mitre. Y con esa grabación fuimos seleccionadas para el cumpleaños. ¡Fuerte el aplauso! muy buena grabación. Y bueno, seguramente sonó muy bien el grupo también, así que fuimos seleccionadas dentro de, no sé, una infinidad de grupos. Fuimos 60 grupos seleccionados. Así que bueno, ahora está en refacción el Teatro Mitre, pero apenas esté ya en condiciones, vamos a estar las Materitas Jujeñas en el Teatro Mitre con una función. Así que por eso cuando me invitó a formar parte, yo dije que sí. Sí, bueno, está buenísimo esto de este proyecto de pelear por la personería. Por la personería, sí, porque la verdad que los músicos están como muy olvidados desde siempre, ¿no? Porque como ahora en día, no sé si ustedes conocen algún músico que se haya jubilado. No hay. No, como la músico, profesión que como es. Músico. Claro. No existe. No existe. ¿Y por qué si todo un ama de casa se jubila, un docente se jubila, un trabajador de la mina se jubila? Pero ¿por qué un músico no se puede jubilar con tanta trayectoria en algunos casos? ¿Qué proyecto tenés más allá de que vas a ser parte, obviamente, que ya estás comprometida acá con todos nosotros? Y bueno, yo como mujer, música, qué sé yo, ir por la parte del cupo femenino, que se cumpla, porque la verdad que, sí, que las mujeres siempre nos dejan como que de lado. Y ahora creo que me dijiste que vas a estar en Cosquín. Sí, ahora nos vamos el 21, estamos yendo con la selección con la delegación de músicos jujeños. Nos vamos a instalar todos los 10 días que se hace el Cosquín en los escenarios callejeros y peñas de allá, representando Jujuy, mostrando nuestra cultura, dictando talleres. Tiene que llevar el logo de la movida de UTMI. Claro. Y sí, obvio, hay que hacer el estandarte para que lo lleve. Y sí, yo desde acá, de mi humilde lugar, bueno, les quiero desear se les cumplan los deseos, ¿no? Que seguramente con el trabajo se puede. Va a costar seguramente porque nada viene de arriba. Claro. Pero sí va a salir. Poniéndole onda así como los chicos, como ustedes, que dejan sus familias, sus cosas. Hay que trabajar en equipo. Nos vamos un ratito a compartir algo de música y venimos ya para el brindis. ¿Qué les parece? Bien. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor
que me hizo tanto mal, pero tanto mal. Para toda la gente linda, Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer. Quisiera arrancar de mi ser aquella huella que dejó en mí. Yo no quiero sufrir más. Eso. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer. Quisiera arrancar de mi ser aquella huella que dejó en mí. Yo no quiero sufrir más. No, yo no quiero compasión. Déjenme solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión. Aunque recuerdo su traición, yo la quiero. Porque me hiciste trampa, mi amor, porque jugaste con fuego y dolor. Debiste haber dicho todo acabó, se terminó ya nuestro amor. Dime quién fue ese ladrón, se robó todo, todo mi amor. No tiene razón, no tiene perdón. Trampa, tú me hiciste trampa, mi amor. Jugar con fuego, ese ha sido tu error. Pero algún día en tu trampa caerás. Conversando con la gente amiga de UTMI, bueno, nos tenemos que despedir, así que un mensaje para esta fiesta que es inevitable, para los que están a través de las imágenes compartiendo con nosotros esta hermosa nota. Y bueno, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren dar a través del programa? Bueno, quería desearle una feliz Navidad para todos los integrantes de UTMI, para vos, para tu familia, para Mario, para toda la gente que trabaja acá en el programa, y a toda tu audiencia, ¿sí? Una feliz Navidad y que
y que sigamos juntos trabajando, prosperando y aprendiendo más cosas, ¿eh? Nunca se termina, sí, de aprender. Todos aprendemos, yo aprendo de usted de mí, y bueno, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Dándonos la mano. Gracias por ser tan humilde y darnos este espacio y ayudarnos a difundir lo que es nuestro sueño, ¿eh? Claro, que se dé a conocer nuestra asociación. Después vamos a bailar todo, ¿no? Festejar cuando ya esté la personalidad jurídica. Muchas gracias, Beto. Por mi parte, quiero decir a todos, a todo el equipo técnico, cámara, luces, sonido, a vos, Eduardo, a los chicos de la comisión, a los Vilca, Marquito, a todos, prácticamente no quiero ver a nadie. Quiero desearles muchas felicidades, y a todos que nos aguante la familia, y sí, acá, así que a todos ellos, y feliz Navidad y un propio año nuevo. Igualmente. Y bueno, desearle una feliz Navidad a todo el grupo acá presente, al público, que desearle una feliz Navidad, y bueno, que se cumpla este sueño que vienen ya soñando los chicos, que se llegue, que se haga realidad, y que sigan más unidos que nunca. Muchas gracias, y a vos también suerte. Primero, desear reiterarte el agradecimiento a tu persona por el espacio que nos cediste. Y bueno, deseo una feliz Navidad a toda la familia de los músicos, a toda la familia, sin excepción, y a la teleaudiencia tuya también. Y que se acerquen, bueno, los músicos, por favor. Sí, y aparte, ojalá salgamos de esta etapa de que nos están volviendo a atacar la pandemia, y bueno, que Dios nos bendiga a todos, ¿sí? Y que salgamos de esto para poder trabajar. Y bueno, se concrete el objetivo que tenemos nosotros, es crear una asociación de músicos unidos. Y bueno, salir para adelante, y reiterate nuevamente, feliz Navidad para mi pueblo, para Balbalá, y para la provincia de Jujuy. Y donde llegue la señal del programa. Exactamente. Gracias. Bueno, yo quisiera desearle una feliz Navidad a toda la familia UNMI, a los compañeros músicos del que tenemos el grupo de WhatsApp de UNMI, que la pasen bien con toda la familia. Claro, bueno, quisiera saludar a toda la familia palpaleña, que siempre está mirando el programa. Sí. Y que sigan todos apoyando. Los seguidores de la tarde de Esteban, claro, Eduardo, y de la movida de UTMI. Que nos sigan apoyando como siempre. Y bueno, agradecerte a vos porque te conocí y sos re buena onda. Y aportas mucho, digamos, a la comisión, a todo el grupo. Después le paso la factura. Claro. Bueno. Bueno, eso sería todo. Gracias, que, igualmente para vos, claro, y toda tu familia y toda la gente. Claro. Bueno, yo también. Desearle, ¿no es cierto?, una feliz Navidad, un próspero año nuevo para toda la familia de UTMI. Y bueno, que nuestros sueños se cumplan, se van a cumplir. Porque venimos bien, con más fuerza, y ya hay un empuje tuyo, claro, hay un panorama, ¿me entiendes? Yo sé que vos también vas a tener muchas amistades, nos van a abrir más las puertas. Así que te lo agradezco, y bueno, y decirle a todos feliz Navidad, año nuevo a todos, y que nos vaya bien a todos, la familia, y estemos sanitos para seguir. Lo más importante, la salud. La otra cosita viene, ¿sí? Así que sí. Gracias, chicos, ¿eh? Así que ahora nos vamos al brindis central para que compartamos con ustedes en su casa, con toda la gente que nos acompaña. Así que muchísimas gracias. Le deseo a todo el mundo que haya amor y paz, que la dicha y la alegría reinen en su hogar. Navidad, Navidad, feliz Navidad. Navidad, Navidad, feliz Navidad. Le deseo a todo el mundo que haya amor y paz. Amante, creen que somos amigos y es mejor así para los dos, amor. Nadie sospecha que nos matamos de delirio y de placer en una habitación donde nadie nos ve. Vale la pena continuar, seguir ocultando la verdad, que no se entere ni tu marido ni mi mujer. Miéntele, miéntele.
cualquier precio que no muera nuestro amor. Miéntele, que no se apague nunca esta pasión, que no se muera nunca nuestro amor. Por favor, hoy miéntele. Miéntele, que no se apague nunca esta pasión, que no se muera nunca nuestro amor. Por favor. Nadie imagina que noche a noche yo soy tu amante. Creen que somos amigos y es mejor así para los dos, amor. Nadie sospecha que nos matamos de delirio y de placer en una habitación donde nadie nos ve. Vale la pena continuar, seguir ocultando la verdad, que no se entere ni tu marido ni mi mujer. A cualquier precio que no muera nuestro amor. Miéntele, que no se apague nunca esta pasión, que no se muera nunca nuestro amor. Por favor, hoy miéntele. Miéntele, que no se apague nunca esta pasión, que no se muera nunca nuestro amor. Por favor, hoy miéntele, Martín. Que no se muera nunca nuestro amor, por favor.